Stimson, proveedor de la Real Casa. Gracias por habernos atendido tan tarde, amigo Stimson. ¿Qué menos, doctor? Ha elegido un arma excelente, señor Holmes. Cazará un montón de urogallos. El urogallo es un pájaro pequeño. No vale la pena molestarse en comerlo. No pasa igual con los salmones, ¿eh, amigo? Procure que todo esté en Baker Street a primera hora de la mañana, Stimson, porque si no estamos en Escocia, cuando aparezcan los salmones, harán responsable al doctor Watson en persona. Descuide. Lo primero que haré mañana será llevárselo a casa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, Stimson. Buenas noches. Ah, Escocia. Me alegra alejarme de Londres. El olor de la tierra después de la lluvia. El aire fresco de la noche con las estrellas brillantes. Canto en el cielo. Allí en el monte con las estrellas reflejadas en el río. Allí está la vida para un hombre como yo. Allí está la vida para siempre. ¿Eh? Robert Louis Stevenson. La isla del tesoro, ¿no? Sí, y otras muchas islas encantadoras, Watson. Vaya, robadas las famosas esmeraldas de la duquesa de Brookdale. La solterona ha perdido sus esmeraldas, ¿eh? Holmes lo ha prometido. Ningún caso más hasta después de las vacaciones. No se preocupe, amigo. Solo pensaba que estaba mejor sin sus esmeraldas. El verde nunca favoreció a la vieja gruña. Un momento, señor. Se le ha caído el periódico. Creo que se equivoca. No, señor. He visto cómo se le caía. Ya le han dicho que se equivoca. Pero es el periódico del caballero. Déjelo ya, buen hombre. El señor Holmes le ha dicho que no llevaba periódico. Me equivoqué, Watson. Gracias, sí. Es mi periódico. Hay veces, Holmes, que su conducta es por completo inexplicable. Perdonen, señores. ¿Me permiten recomendarles una visita, caballeros? ¿Una visita a dónde? Donde hacen el mejor pescado con patatas fritas. ¿Pescado con patatas fritas? Nunca como eso. Y mi amigo tampoco. Odiamos el pescado con patatas. Pensándolo bien, no estaría mal un poco de pescado con patatas fritas. Gracias por su sugerencia, caballero. Vamos, Watson. ¿Pescado con patatas fritas? ¡Qué porquería! Ojalá hubiésemos traído al gato. ¡Tenca! Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Puedo recomendarle esto, señor? 2,6. No, tomaré pescado con patatas. ¿Y usted, señor? Un momento, voy a ver. Servimos el mejor pescado con patatas fritas de Londres. Bien, tráiganos dos. Primero tomaré una ensalada. Oh, se ha ido. He pedido para los dos. ¿Qué me ha pedido? ¿Pescado con patatas? Pescado con patatas. ¿Qué obsesión con ese dichoso pescado? Oiga, no hay derecho. Fíjese en esta espina. ¿Dónde? En mi plato de sopa. Podía habérseme clavado en la garganta. Espere un momento. Espinas en la sopa. Mejor sería comer en un callejón. Pues váyase a comer allí. Probablemente ese sea su sitio. Mientras esta gente no nos envenene. ¿Qué pasa, Holmes? No lo sé aún, pero algo pasa. Gracias. Espinas. Ese hombre estaba en lo cierto. Parece algo encontrado en un callejón. Eso es. ¿Qué? Callejón de la espina, claro. ¿Y qué tiene que ver el precio? No es el precio. Fíjese. 2,6. El 26 del callejón de la espina.
En los últimos minutos todo ha ido encaminado a darnos esas señas. Ah, venga, ¿quién iba a realizar ese lío? Shh. Esta fotografía de la duquesa. Anoche ocurrió un robo alrededor de las 8. Las 8. No estaba interesado en las esmeraldas de la vieja grulla. Y no lo estoy. ¿Entonces? Es una invitación indirecta para que vaya al 26 del Callejón de la Espina esta noche a las 8. Todo eso es un galimatías. Ni siquiera existirá el Callejón de la Espina. Ah, sí, existe. Son las 7:45. Tenemos el tiempo justo caminando a buen paso. Buenas noches, nene. Oiga, Holmes, ¿no estará pensando acudir allí? Alguien debe estar muy interesado en vernos cuando ha organizado este lío. Déjelo correr, puede ser una trampa. Si lo es, promete ser muy interesante. Un lugar de aspecto siniestro. ...26, entrada de proveedores. Nos esperan. Cuidado, Holmes, cuidado. ¿Quieren pasar, caballeros? Gracias. Por favor, perdone la extraña forma en que le hemos citado, señor Holmes. Ha sido ingeniosa. Y tendrá sus motivos. Seré breve. Queremos contratar sus servicios para sacar a una persona de Inglaterra y dejarla en el lugar que le indicaremos. ¿Y el nombre de esa persona? No estoy en libertad de decírselo. Señores, no acostumbro a trabajar a ciegas. Buenas noches. Señor Holmes. Un momento, por favor. Estamos dispuestos a pagarle la suma que usted fije. Le aseguro que es un asunto de importancia internacional. Querido señor, lo he comprendido al encontrar al primer ministro de Rovenia ante un figón del Soho, al parecer, con el único propósito de incitarme a comer pescado con patatas fritas. Su reputación es merecida, señor. Deduzco que quería verme por algo relacionado con la muerte del rey Estefan la semana pasada en accidente de automóvil. Su majestad no murió en accidente de automóvil, señor Holmes. Fue asesinado. Una gran pérdida para el mundo democrático. ¿Quiere usted tomar asiento, por favor? Gracias. ¿Bracha? Oh, permítame presentarle a mis colegas. Anton Pesbalan y Matías Chelney. Encantado, mi compañero, el doctor Watson. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Señor Holmes? Gracias. ¿Doctor Watson? Gracias, señor. ¿Una copa de vino? Yo no, serviré. Gracias. No, gracias. Durante varios años, un poderoso grupo ha querido obtener el control de Rovenia por intereses personales. El asesinato de su majestad ha sido el primer paso para conseguirlo. Le necesitamos con objeto de prevenir el segundo paso. Por el bien de nuestro pueblo, es necesario que el príncipe Nicolás, ahora nuestro rey, vuelva a su país sano y salvo. ¿Está en Inglaterra? Oh, sí. Su majestad ha sido educado en una de sus mejores universidades. Una sabia medida, señor, muy acertada. ¿Ustedes no se consideran aptos para ese cometido? Nos enfrentamos a un grupo hábil y cruel del que somos bien conocidos. ¿Conocen ellos la identidad de su majestad? Oh, no. Solo la conocemos nosotros. Su majestad fue traído a Inglaterra de incógnito cuando era niño. ¿Ha hecho planes para su vuelta a Rovenia? Tenemos un avión listo para salir esta noche. Sin embargo, necesitará hacer escalas en ruta. Y en alguna de esas paradas podrían atentar contra la vida del rey. Señor Holmes, por el bien no solo de nuestro país, sino por la libertad y el buen gobierno del mundo, le rogamos que acepte esta misión. Holmes, me dio su palabra. Necesita descanso. Está agotado. Me temo que tendremos que aplazar las vacaciones. Piensa en su salud. Lo siento, amigo.
Caballeros, en interés del gobierno democrático, me alegrará hacer todo lo posible para que su majestad llegue a Rovenia sano y salvo. Nosotros se lo agradecemos, señor Holmes. Bien, si tenemos que salir esta noche, queda poco tiempo y hay algunas medidas de seguridad que me gustaría discutir con usted. Watson, amigo mío, venga, ¿nos disculpan? Venga, compañero. Vuelva a Baker Street, haga una maleta y tenga un coche preparado para que nos lleve al avión. Holmes, no me gusta este asunto. Y no se pierda. ¿Que no me pierda? Vamos adelante, Watson, hasta luego. Buenas noches. Caballeros, préstenme atención. Un lugar abandonado para el aeropuerto. ¿Sí crees? Me siento como un niño perdido en el bosque. ¡Cuidado, Holmes! ¿Qué es eso? Me parece que hemos llegado a nuestro destino. Lo tenemos todo preparado, señor Holmes. Sígame, por favor. Majestad, os presento al señor Sherlock Holmes. Es un honor, señor. Y al doctor Watson. A su servicio, señor. Encantado de conocerles, caballeros. Agradezco su amabilidad al encargarse de esta misión. Muy honrado, señor. Yo lo siento, doctor Watson, pero me temo que no va a poder acompañar al señor Holmes en este viaje. El aeroplano que íbamos a utilizar ha tenido un problema en el motor y este, como puede ver, es solo de 3 plazas. Lo siento, señor. Donde va Holmes, voy yo. Lo sé, pero... Primero perdemos las vacaciones y ahora esto. No me gusta que Holmes se vaya solo. No me gusta nada. Vamos, Watson. Cuanto podamos hacer por una buena causa, hay que hacerlo. Mire, Rovenia no está lejos del Mediterráneo. Y tiene una pesca excelente. Coja un barco y nos encontraremos aquí y tendremos nuestras vacaciones. Ahora que lo dice, mañana zarpa uno para el Mediterráneo Oriental de la Swedish Africa Lines. ¿Tengo alguna influencia con el armador? Es usted muy amable. No es que me importe perder los salmones, Holmes, usted lo sabe. Pero qué diablos, quiero servir de algo. Y servirá, claro está. ¿Usted cree? Nos disculpa, señor. Ven. Watson. No me gusta esa avería tan oportuna. Parece que este secreto no está al secreto. Cuando nuestros antagonistas descubran que nos hemos separado, de por seguro que le seguirán. Por eso quiero que sea lo más precavido posible. Seré un señor. Como pato de muestra, ¿eh? Exacto, amigo mío. Mantenga alta la guardia. Cuidado con los extraños. Y haga lo que haga, no suelte palabra respecto a mi paradero. No se preocupe, Holmes. Puede confiar en mí. Lo sé. ¡Dese prisa, señor Holmes! Ah, sí, doctor Watson. Encantado de tenerle a bordo. Me llamo Johansen, sobrecargo. Bueno. ¿Me permite? Lleve el equipaje del doctor Watson al camarote A. Sí, señor. Sanford será su camarero. Bien, bien. ¿Trae baúl armario, señor? En efecto, uno no va al Mediterráneo sin duda para cambiarse. Sin duda. Cuidado con las cañas, jovencito. Descuide. Su camarote es muy cómodo. Está situado a favor. Bien, espero tener un buen viaje. Perdón, sobrecargo, no ha preguntado a nadie. Pues no, señorita Woodbury, que yo sepa, no. Voy a presentarles el doctor Watson, la señorita Woodbury. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? La señorita Woodbury es cantante. Viajará con nosotros hasta Alejandría. Espléndido, yo también cantaba de joven. Canciones como el ajolote. Perdone, señor, le buscan en el salón. Voy, disculpe. Desde luego, tiene que cantar alguna vez para mí. Vale, pues, ¿es su primer viaje a Oriente, señorita Woodbury? Sí, yo estoy muerta de curiosidad. ¿Americana? De Brooklyn. Sí, Brooklyn. Me preguntaba, ¿es
usted del famoso Dr. Watson? El Dr. Watson del 221 de Baker Street. El que está asociado con Sherlock Holmes. Oh, sí. Holmes y yo hemos estado asociados en bastantes casos. ¿Viaja el señor Holmes con usted? No, no, él se ha ido. ¿Y a dónde? Oh, no viajará con nosotros. Él es un hombre muy ocupado. En realidad confía en mí por completo. Vino a despedirme y dijo, Watson, estaré perdido sin usted. Cuánto siento que no esté aquí. He oído tanto sobre su trabajo. ¿Y el de usted? Algún día le contaré detalles de algunos de nuestros casos más interesantes, ¿eh? ¡Reggie! Perdón. ¡Reggie! Tenía miedo de que no llegaras a tiempo de despedirme. Aquí la tienes, Sheila. Y no vuelvas a olvidarla. Dios mío, ¿dónde está? Creí que la tenía en el camarote. Te la dejaste anoche en mi despacho. Ten más cuidado. No creo que fuera fácil rehacer esos arreglos en Alejandría. ¿Eres capaz de perder tus partituras con una facilidad asombrosa? Contrataré un secretario. ¡Desembarquen todos los visitantes a tierra! Parece una ligera indirecta. Confío en que conseguirás grandes éxitos. Espero hacerlo. Lo harás. Buena suerte. Gracias. Y no vuelvas a olvidarte. Oh, puedes estar tranquilo. No pienso perderla de vista. Perdone, señor. Tiene que desembarcar. Adiós, Reggie. La norma de caminar 3 kilómetros antes de cada comida mantiene en forma, estimula la digestión. Eso y un vaso de leche. Como estaba diciendo, tenía una preciosa voz. Nunca olvidaré aquella última noche en el viejo Adelphia. Lo han derribado para hacer un cine. Descorazonado. ¿Aquí no llevarán tal vez una vaca, doctor? ¿Una vaca? No creo. Seguro que el señor Arnold será feliz ayudándome a organizar juegos en cubierta. Petanca, tenis, balón medicinal, el tejo. ¿Le apunto para los 3 kilómetros de paseo antes del almuerzo, doctor? No, muchas gracias. Prefiero sentarme antes de las comidas, relajarme y tomar una copa de Jerez. ¡Qué cómodo! ¿No engordará? Estoy de vacaciones. ¿Cómo era esa canción? Esperé, la recordaré enseguida. Incorregible. Ya la tengo. Tatarararara tirira tirira tiri tatarararara tirira tiri tiri. Eso es, sí, eso es. Entonces le apuntaré para los 3 kilómetros antes de cada comida. ¿Es suya? Oh, sí, gracias. Estaba en el bolso. Gracias. ¡Oh, el almuerzo! No hay nada como el aire del mar para abrir el apetito. ¿No está de acuerdo, señor Arnold? ¿Viene, Sheila? Hasta luego. ¿No viene usted, doctor Watson? No, señorita, la veré después. Muy bien. ¿Qué haría Holmes? Pedí Jerez, camarero. Llevo una pista y sospechoso. Te repito que en este barco nadie conoce nuestra misión. Las cosas no pueden mantenerse tranquilas indefinidamente. Hay facciones fanáticamente leales a la dinastía reinante, ya sabes. Por dinero la gente olvidará hasta que era rey. Y cuando tengamos el cuerpo... Hola. Últimas noticias, Madrid. Un pequeño avión gris de 3 plazas se ha estrellado hoy en los Pirineos. Se cree que los ocupantes han muerto. El avión ha sido identificado por 2 rayas blancas en el fuselaje. ¿Un pequeño avión gris con 2 rayas blancas? No. No puede ser verdad. Thank you.
doctor Watson. Perdone, doctor Watson. ¿Qué quiere? Siento molestarle, pero hay un pasajero enfermo en el camarote 7. ¿No podría usted atenderme? Ahora no puedo ver a nadie. No llevamos médico a bordo. Estoy retirado al ejército. El capitán se lo ruega, señor. ¿El capitán? ¿Dónde es? Sígame. Es el camarote al lado del suyo. Por aquí, señor. Ha llegado el médico. ¿Es grave, doctor? Señor, ¿no ve que lo estoy reconociendo? ¿El pulso está bien? Holmes. Decían que el avión se había estrellado sin supervivientes. Lo derribaron, Watson. No lo entiendo. Lo siento mucho, amigo. Pensaba hacerle saber la verdad lo antes posible. Pero... ya sabe. Siempre desconfío de los planes que hacen otros. Suele conocerlos todo el mundo. Eso y la avería que tuvo el primer avión confirmaron mis sospechas. ¿Y ya entonces pensaba coger el barco? Así es. Lo acordé con el primer ministro cuando usted se fue a hacer el equipaje. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me ha dejado hacer el idiota? No ha hecho el idiota. Nadie podía sospechar por su forma de comportarse que nuestro amigo y yo estábamos escondidos abajo hasta que el barco zarpase. ¿Majestad? Le presento a su sobrino, Nicholas Watson. ¿Qué? Oh, sí, sí. Claro, sí, mi sobrino Nicholas. Como sospechaba, amigo mío, nuestros enemigos actuaron rápida e implacablemente. Solo es cuestión de tiempo que encuentren los restos del avión y descubran que no íbamos en él. Eso puede explicar algunas cosas. Hay una mujer a bordo que lleva una pistola en el bolso y dice llamarse Dunham, señorita Agatha Dunham. Y por su aspecto, no me sorprendería que fuese un hombre disfrazado. Watson, no es raro que una mujer que viaja sola lleve un arma. Sí, pero hay algo más. He oído una charla muy sospechosa en el salón de fumadores. Algo sobre una facción fanática y el cuerpo de un rey. ¿Ah? Esperaba que nuestra estrategia nos diese un día o dos de respiro. ¿Qué se propone hacer, Holmes? He tomado medidas para que Nicolás se reúna con sus amigos en Argel, la primera escala del barco. Allí tienen medios para asegurar el resto del viaje. Después de lo cual, usted y el doctor Watson podrán reanudar sus vacaciones. Sí, necesitaremos un poco de relajación. Al parecer, amigo mío, usted ya ha empezado. ¿Qué quiere decir? Me refiero a las formas de relajación. ¿Morenita, joven, guapa? Sí, está en lo cierto, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Morena. ¿Y confío lo suficiente en su buen gusto para garantizarlo de guapa? Now, if a girl and boy should meet, would you think it indiscreet if they had a friendly chat? I'm sure you'd find there isn't any harm in that. If they met again at four, had a cup of tea or more, then he said he liked your hat. I'm sure you'd find there isn't any harm in that. He holds your hand, he thinks you're grand. Love takes command before he's through. It's I love you. Now, if the girl should lose her head, and the boy and girl should wed, and they take a furnished flat, so what? That's fate. There isn't any harm in that. Deliciosa, ya lo creo. Gracias. Y la sorpresa que tenía para mí. La verá en su momento. Salud. Pero antes tiene que cumplir su promesa. Dijo que cantaría Fluye suavemente, dulce Afton. De acuerdo, si de verdad lo deseo. No, claro que lo deseo. ¿Quiere alcanzarme mi cartera con las partituras? Sí, ya está. No, vaya, cuánto lo siento. No tiene importancia. ¿La ha hecho daño? No, no. ¡Oh!
Aquí está mi sorpresa. Le presento a mi sobrino, Nicholas Watson. ¿Cómo está usted? Encantada. Y a mi amigo, Sherlock Holmes. ¿Cómo está usted? Yo. Disculpe. Lo siento. No tiene por qué. La verdad, Watson, nunca me había creído atractivo. Pero es la primera vez que una mujer sale corriendo nada más verme. Por Dios, Holmes, debe haber algún error. Es obvio. ¿Un jerez? Por favor. No. ¿Le había dicho que yo estaba a bordo? No, solo le dije que esta noche tenía una sorpresa para ella. Debe haber un malentendido. Dos copas de jerez. Sí, señor. No lo comprendo, Holmes. Parece una joven muy educada. Canta deliciosamente. Mi querido amigo, el talento musical no es prueba de inocencia. Si lo recuerda, de hecho, el profesor Moriarty era un virtuoso del fagot. Gracias. Por cierto, a partir de ahora, Nicolás no puede quedarse solo bajo ningún concepto. ¿Qué va a hacer, Holmes? Por el momento, nada. Quiero dejarles el primer movimiento. Salud. Buenos días a todos. Oh, buenos días, aunque no es una mañana muy buena. Es una niebla misteriosa y atractiva, no sucia y siniestra como la de Londres. Maldito ruido, me ha tenido en vela medianoche. Oh, es una lástima. ¿Le apetece dar una vuelta por el puente? Me encantaría. Entonces vámonos. Bueno, yo... Watson, creo que se impone un paseo por el puente. No me apetece. Oh, sí, claro. Nada como un buen paseo para la digestión. Qué raro. No pueden haber ido muy lejos. Y el momento de hacerlo. Perdón, señores. Por casualidad han visto a la señorita Woodbury. No, no los hemos visto. Qué grosero. Nicolás. Nicolás. Buenos días, tiene un aspecto muy saludable. Ya lo creo, un paseo de 3 kilómetros antes de cada comida, recuerda. Sí, bueno, para la digestión. ¿No habrá visto por casualidad a la señorita Woodbury y a mi sobrino? No me diga que ha perdido al muchacho. La cuestión no es si he perdido al muchacho, es si lo ha visto usted. Venga, doctor, iremos juntos de cacería. Ya he estado por esa parte. ¿Sabe? La niña del mar tiene algo fascinante. Sí, se mojó. Es muy espesa. Se ve. Es inquietante. ¿Verdad que sí? Tiene razón en lo de mojarse. Tengo la sensación de que mi nariz gotea. Una nariz muy bonita. Embustero. Cuidado. Gracias. Qué suerte que estuviese aquí. Sí, ¿verdad? Me ha asustado usted. Creí que estaba absorto en su partida de ajedrez. Oh, el perdido ha sido hallado, doctor. Lo siento, Holmes. La niebla... Sí, es muy fuerte. Hace más frío de lo que pensé. Venga conmigo. Una buena caminata le hará bien. El doctor, ahora que ha encontrado al muchacho, seguro que no querrá seguir.
Alguien ha sido un tanto descuidado, Watson. Perdonen, señores. Discúlpeme. ¿Nicolás? Ocurre algo. Lo siento. Perdón. Estamos en Lisboa. ¿Lisboa? ¿No estaba previsto detenernos aquí? No me extrañaría que lo hiciéramos para recoger algunos pasajeros inesperados. Sí. Creo que habrá que aumentar las precauciones. En las últimas 24 horas han debido descubrir que no íbamos en el avión. Y que estamos en este barco. Esos dos tipos, Houston y Childry, estaban hoy junto a la cabina del telegrafista. Hablaban de comunicarse con alguien de autoridad. ¿Podrían ser...? Nicolás, el doctor Watson y yo vamos a volver a cubierta. Quiero saber quién está embarcando. Cierra la puerta y no habrá nadie excepto al doctor Watson o a mí. Bien. ¿Va a cubierta, señor? Sí, a respirar aire fresco. Magnífico. Holmes, ¿no le parece bastante sospechosa la conducta de ese camarero? Bastante. Creo que hemos parado para recoger a alguien. Sí, a tres pasajeros. Señor, siempre me asusta. Oiga, están subiendo tres personas. Lo que ha dicho la señorita Woodbury. Lisboa, bella ciudad. Qué lástima que no tengamos oportunidad de visitarla. El estuario del Tajo, el castillo de San Jorge, el monasterio de los Jerónimos, la torre de Aten, dos de los más bellos ejemplos del manuelino que he conocido. Buenas tardes. El señor Holmes, ¿no es cierto? Buenas tardes. Temo estar en desventaja, señor. Es el precio de la fama, señor Holmes. ¿Quién diablos es? No lo sé, pero he visto su cara en algún sitio. ¡Mirko! Watson, será mejor que vuelva con su sobrino. Por aquí es más corto. ¿Quién es? Soy yo, Holmes.
Nicolás, quiero que se cambie el camarote del doctor Watson hasta que lleguemos a nuestro destino. ¿Comprendido? Naturalmente, señor. Creí que no quería perderle de vista. Y no lo haría, de no ser... Por eso, Nicolás estará más seguro en un camarote interior. Un ojo de buey que da a la cubierta de paseo es demasiado tentador para nuestros vecinos del camarote de enfrente o para cualquiera que esté interesado. ¿Sí? ¿Necesita alguna cosa antes de que me retire, señor? Nada, Sanford, gracias. Buenas noches, señor. Holmes, no me fío de ese. ¿Sí? No, buenos días, Sanford. Buenos días, señor. El desayuno se servirá dentro de media hora. Café. No sé cómo puede tomar eso. Nunca conseguiría acostumbrarme. En mi país todo el mundo toma café. Mi querido Nicolás, ¿no se da cuenta de que el té es lo que ha hecho al Imperio Británico y a Watson lo que son hoy? Ambos gozamos de buena salud, ¿no es así? Pensaba que los del equipo de Eton eran los responsables. No, 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 solo la batalla de Waterloo. Una espuma rara incluso para café. Parece como si la leche se hubiese cortado. No veo. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Es una suerte que tome el café con leche, Nicolás. No, no le comprendo. Me recuerda a los efectos de un derivado del cianuro. O del ácido cianúrico. ¿Cianuro? ¿Quiere decir que casi envenenan a Nicolás ante nuestros ojos? Si no llega a ser por el revelador aspecto de la leche. Asesinato a sangre fría. Los que han cometido un asesinato, Watson, no vacilarán ante otro. Le debo la vida, señor Holmes. No, a mí no. Al doctor Watson, por su sentido de la observación. Gracias, Holmes. ¿Ha pensado que el camarero es el único que sabe que usted y yo tomamos té y él, en cambio, café? ¿No supondrá que Sila? ¿Quién sabe? ¿El veneno es arma de mujer? ¿De mujer? Eso incluye a esa Dunham, si es una mujer. Y no hay que olvidar al tipejo de la barba y al de los ojos saltones. Y tampoco olvide a los tres encantadores caballeros que embarcaron anoche. Buen golpe, Watson. Gracias, amigo. Ha sido suerte, doctor. Arte, señor Mirko. Mirko, se no le importa. M-I-R-K-O. Oh, perdón. Su turno, señor Holmes. Parece que ha desprotegido a su compañero. No lo creo. Va a ser más difícil hacerse con él de lo que parece. Su turno, señor Regar. Oh, mala suerte, amigo. Qué afortunado. A veces dejar un hombre desprotegido puede ser una hábil trampa para los contrarios. Me aduda, señor Kreger. No soy un jugador tan inteligente. Es muy modesto, señor Holmes. Mirko es más cuidadoso. No voy a servirle de mucha ayuda. ¿Entonces admite la derrota, señor Holmes? No, por cierto. Siempre prefiere ganar. Incluso cuando el precio de la victoria es muy alto. Eso depende de lo que se esté dispuesto a pagar. Ya está, señor Mirko. Somos demasiado buenos para usted, amigo. Sí. El señor Holmes y yo tenemos que pagar las pérdidas. No, ha jugado muy bien, señor Mirko. Yo no le penalizaría. Las debidas corren por mi cuenta. Es un buen perdedor, Holmes. ¿Nos encontramos en el salón después de la cena? Bien. Gracias por el juego, caballeros. Ha sido un placer, señor Holmes. Ahora podemos verlo bien. El peñón de Gibraltar. Vamos a entrar en el Mediterráneo. Ahora que ha fallado su advertencia a Holmes, nuestra seguridad está en eliminarle primero. Él no es nuestro objetivo. No, pero se interpone entre nosotros y el objetivo. Es una lástima eliminar a Sherlock Holmes. Me acusarás de ser blando de corazón. Pero acabar con un hombre tan grande solo por eso.
Tenemos que hacer algo antes de llegar a Argel. Aún queda mucho tiempo. Sí, tienes razón. Me hubiese gustado darle una oportunidad, pero... Bien. Esta noche lo haré a mi manera. Disfrutas con tu trabajo, ¿verdad, Mirko? Le aseguro que Mirko es más que competente. No podemos correr riesgos. Nicolás tiene que ser eliminado antes de que lleguemos a Argel. He utilizado antes a Mirko. Y puede estar tranquilo, le aseguro que nunca falla. Las armas y métodos de usted son muy ruidosos. Mirko es veloz y silencioso. ¿Comprendido? Satisfecho. El señor Gilbeck está convencido. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. El señor Mirko insiste en que los perdedores... Encantado. ¿No quiere sentarse? ¿Qué va a tomar? Un brandy, señor. Brandy. Un whisky con soda. Camarero, un whisky con soda y tres brandys. Sí, señor. El castigo por perder el juego. El mío sí, hielo, por favor. No sé por qué estropean el buen whisky poniéndole hielo. Ya ves, señor Holmes, perder siempre conlleva un castigo, unas veces mayor que otras. Si no se está dispuesto a pagar, no se debe jugar. Gracias. A su salud. Y larga vida. Gracias. Creo que voy a acostarme. ¿Qué ha pasado con tu encantadora compañera? Le dolía la cabeza y se fue a su camarote. Va siendo hora de que nos acostemos todos. Les deseo buenas noches. Las 10:20, ¿eh? Buena idea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores. Siéntate. No hay prisa. Ya debe haber pasado una hora. Mi querido Mirko, tienes que cultivar la paciencia. Es más seguro. Qué mala suerte, señor Mirko. Estos ojos de buey son muy traicioneros. Puede haberse roto la muñeca. Ha sido usted, cerdo. No debiera haber jugado al tejo hoy, ¿sabe? Cuando vi la destreza de su mano y su ojo infalible, recordé el Circo Medrano de París y su exhibición de lanzamiento de cuchillo. Buenas noches. Buenos días, señor Holmes. Oh, ¿está usted aquí? Buenos días. Señor Craig, ¿habéis sabido el desgraciado accidente de su amigo? ¿Querrá transmitirle mi condolencia? Va a tardar en curársele. Tendrá que tener paciencia. Estuve explicando las ventajas de la paciencia al señor Mirko anoche mismo. Yo, en cambio, soy muy paciente y creo que vale la pena esperar en bien del resultado. ¿No está de acuerdo, señor Holmes? La paciencia tiene sus ventajas con algunas condiciones. Estamos de acuerdo, de nuevo. Sí, cómo no. Ese Mirko dice que resbaló mientras paseaba por cubierta a las 3 de la madrugada. Borracho, lo más probable. Tal vez. Tiene una fea fractura. Me ha costado una hora enyesarla. No me he vuelto a dormir. Eso es lo peor. Qué lástima que no pueda culparle de su insomnio. ¿Insomnio? Sabe que siempre duermo como un lirón. No creo que ninguno de nosotros vaya a dormir mucho esta noche. Me dice por la fiesta de esa mujer que es el más tonto. ¿Para qué diablos querrá dar una fiesta?
No me refería a la fiesta de la señorita Dunham. Por muy terrible que sea, que lo será. No. Esta noche es la última oportunidad que tienen nuestros tres amigos para impedir que llevemos a cabo nuestra misión. Llegaremos a Argel de madrugada. Buenos días, querida joven. Se diría que esa jovencita no ve la llegada a Argel con un gran placer. ¿Se ha dado cuenta, Watson, de que no ha soltado su cartera con las partituras desde nuestro primer encuentro? Pues ahora que lo menciona, sí. Quiero que le pida que cante Fluye suavemente el dulce Afton. Si pone alguna excusa, pregúntele si no tiene la partitura en su cartera y déjeme el resto. Puede que tenga una curiosa reacción. Ahora mismo. Todavía no he escuchado Fluye suavemente el dulce Afton. Ya sabe que prometió cantarla. Lo siento, pero es que no me la sé de memoria. No admito una negativa. Yo mismo buscaré la partitura en su cartera. Perdone, no tengo ganas de cantar. Discúlpeme. ¿Qué le dije? Interesante, ¿no es cierto? ¿Interesante? ¿A qué va a tener razón? No se acerque más. Si lo hace yo... No me acercaré, se lo prometo. Pero... ¿podemos hablar? Mi querida Sina. Aún no sé por qué tiene ese mortal terror, pero estoy seguro, sea lo que sea, usted es una víctima inocente. No sé de qué me habla. Bien. Su comportamiento la primera vez que me vio fue una ducha fría para mi vanidad. Los hombres somos tan vanidosos, ¿verdad? Prefiero pensar que algo inesperado que vio en su cartera de música hizo que reaccionara de aquella forma. No vi nada. No, vamos, tuvo que verlo. Y como la mejor forma de perder el miedo es compartirlo con alguien, perdone si pretendo descubrir qué contiene su cartera de música. Ya le he dicho que... Un momento. Apartémonos de aquí, se lo ruego. ¿No quiere sentarse? Por favor. Es improbable que sean documentos importantes, porque para conocer su significado habría necesitado tiempo. Pero hay una cosa, pequeña y fácil de ocultar, y que puede ser de gran valor, una joya. O joyas. Luego está ese tipo, Hassan, para actuar en cuyo café está usted contratada. Durante años, la policía de dos continentes ha sospechado que es el mayor perista del cercano Oriente. Así que... las circunstancias indicarían que las joyas que encontró en su cartera son robadas y muy valiosas. Y como no ha habido ningún otro robo importante en Londres desde hace bastante tiempo, puedo aventurarme a asegurar que lleva las esmeraldas de la duquesa de Brookdale. ¿Tengo razón? Toda la razón, señor Holmes. ¿Puedo? Yo olvidé la cartera en el despacho de mi agente. Él me la trajo momentos antes de zarpar. Sí. Eso me contó el doctor Watson. Reconocí las esmeraldas por la descripción de los periódicos. Señor Holmes, he tenido mucho miedo. No se preocupe usted. No se preocupe. Yo devolveré el collar. Y le aseguro que la recompensa ofrecida por la compañía de seguros será suya. Servirá para compensarla de las pérdidas que le ocasione la cancelación del contrato con Hassan. Y hará posible su vuelta a casa en... Brooklyn. Brooklyn. Vaya. Conocí a un hombre encantador que vivía allí. Ahora reside en la prisión de Sing Sing. Oh. Señor Holmes, ya no voy a tener que llevar siempre conmigo esta cartera. ¿Cómo podría agradecerse? Si de verdad quiere hacerlo, cantando esa canción que desea el doctor Watson. Es usted un amor. Extraordinario descubrimiento. Elemental, querido Watson. Y muy agradable.
gently, sweet Afton, come on thy green breeze. Flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. My Mary's asleep by the murmuring stream. Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream. Buenas noches. Buenas noches. Oh, esto está muy bonito, camarero. ¿Puedo ayudarla? No, quiero poner estos obsequios yo misma. Voy a distribuir los puestos. Ve, voy a utilizarlos para indicar los sitios. He escrito un nombre en cada uno. Ese caballero grueso y encantador me hizo la sugerencia. Espero que no falle nada. Esta vez no habrá fallos, querido mío. Gracias, ha sido delicioso. Me encanta esa vieja canción. Ahora debe cantar para mí, doctor. Me lo prometió, ¿recuerda? Bueno, si se empeña. Hace tiempo que no canto. Estamos solos, no hay nadie. Me dijo que solía cantar una canción. ¿Cuál era? ¿El lago Lomo? Sí. Adelante, doctor. Deme ese placer. By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on the common. Nicolás, el doctor Watson y este el mío, aquí. Creo que ya está. Ahora quiero cambiar unas palabras con el chef para estar segura de que todo estará a punto. Le mostraré el camino. Gracias. No se nota la diferencia. Come back to me and my true love, we'll never meet again. On the bonny, bonny banks of the common. Bravo, bravo. He oído cantar peor en la ópera. Ah, está ahí. Me parece que mi voz está algo oxidada. Es usted muy modesto, doctor Watson. Ha sido encantador, ¿eh, Childry? Encantador, sí. La verdad, Kingston, ¿por qué iban a construirlo tan grande si no fuese para acomodar tres cuerpos? Watson, ¿no conoce al señor Kingston y al señor Childry? Los he visto por ahí. El señor Kingston y el señor Childry son arqueólogos. Van a Egipto a excavar una tumba. Y acabamos de recibir una comunicación del gobierno británico. ¿Egipcio? Del gobierno egipcio, concediéndonos el permiso. Enhorabuena, arqueólogos. Deben haberse desenterrado ellos mismos. Watson, por favor. ¿Cantaba usted, amigo mío? Lo he oído desde la cocina. Magnífico. De verdad que lo ha sido. ¿Qué era? Pues era el lago. Bueno, no importa. Todo el mundo listo. La fiesta a bordo espera. Ah, lo pasaremos muy bien, encanto. Fíjense con atención. He variado el orden. ¿Qué hace ahí, encanto? Usted está aquí, a mi lado. Gracias, Osborne. ¿No crea que se va a escapar? ¿Escapar de qué? Es nuestra última noche juntos. Todo el viaje me ha estado prometiendo que me contaría una de las aventuras de Sherlock Holmes. Sí, sí, cuente algo. ¿No es un poco pronto? No. ¿No deberíamos esperar hasta después de la cena? No. ¿Por qué no empieza ahora? Está bien, veamos. ¿Ninguno de ustedes conoce la de la rata gigante de Sumatra? No, pero suena terrible y espantosa. Sí, lo fue. Nunca salió en los periódicos en su época, materia delicada. Supongo que ahora no importará contarlo. Vamos allá. Empezó una tarde en Baker Street.
Holmes y yo estábamos sentados en el salón cuando de pronto la puerta se abrió lentamente y entró. Siéntate. Aquí estarás a salvo. No aguanto más. No me gusta esperar. Mi querido Mirko, como ya te he dicho, la paciencia es una cualidad admirable. Debieras cultivarla. Un buen puré de guisantes de los de antes lo tomaré. Espero que comprendan la topografía del lugar. Es importante, muy importante. A ver si lo he entendido. Entre estos dos cuchillos, el Támesis. Exacto, el Támesis. Y las vinagreras son el almacén. El almacén, eso es. ¿Y este barco, el salero? No, no, el salero es el barco. El barco es el salero. El salero es el barco. Sheila, ¿dónde está su gorro? Perdón, estaba distraída escuchando la anécdota de su tío. No sale nada. Tenga, coja el mío. Oh, no, no haga eso, no. Déjelo. Esta vez no tengo excusa. Voy a hacerlo yo sola. Un momento. Creo que en este no hay gorro. Tome el mío. Nunca me pongo gorros de papel. Gracias, señor Holmes, pero siento que no se lo ponga usted. Estoy segura de que le sentaría muy bien. Va. Como iba diciendo, Holmes y yo entramos en el callejón junto al almacén de aspecto siniestro. Este tallo de apio es Holmes. El queso soy yo. Oh, cariño. Pero cuando llegamos al final del callejón, había un muro blanco, así que tuvimos que retroceder. No se podía hacer nada. ¿Era un muro alto? Alto, por lo menos de 1,80 m. Intenté escalarlo 2 veces. Al ver aquello, Holmes me dijo, Watson, no hay nada que hacer. Y volvimos atrás. Sí, nos apartamos de allí. Algo ha salido mal. Ya debían haber... Tranquilo. Habrá sido Holmes. Te lo dije. Teníamos que habernos librado de él. Quieto, quédate ahí. Buenas noches, señor Holmes. Buenas noches. ¿Ha acabado la fiesta tan pronto? No, nada de eso. Creo que el regocijo está en su apogeo, pero no soy muy aficionado al charloteo ni a los gorros de papel. Oh, qué lástima. Yo disfruto mucho con todas esas cosas. ¿De verdad? Entonces quizás le guste como recuerdo algo que tengo. Esto estaba en el sitio del sobrino de Watson. Me gustaría que lo tuvieran ustedes. ¿No les interesa? Qué curioso. Buenas noches, Mirko. Con que esta vez no habrá fallos, querido Mirko. Nos perseguían río arriba cuando una lancha de la policía alcanzó por fin a los bellacos cerca de Wapping. El carguero fue remolcado a alta mar y volado. Y así Londres y toda Inglaterra se salvaron de la terrible amenaza de la rata gigante de Sumatra. Oh. Gracias, muchas gracias. ¿Me he dejado algo, Holmes? ¿Cómo decía Watson? No me he escuchado. ¿Que si he omitido algo? No lo creo. No se escapa nada a sus ojos de águila. Oh, gracias. ¡Oh, mi puré de guisantes! Estoy hambriento. Que le aproveche y salud. ¿Cómo le voy? Adiós, pareja. Hola. No puedo creer que sea nuestra última noche. ¿Qué es? Yo tampoco. Esos arqueólogos más parecen una pareja de conspiradores. ¿Ha notado Watson que nuestros tres amigos brillan por su ausencia? Ahora que lo mencionas, no los veo por ninguna parte. Vaya, hemos parado. Por fin estamos en Argel. Gracias a Dios. No hemos entregado a su majestad sano y salvo. Tenemos que llevarnos a Nicolás. Tan pronto, pero si nadie va a desembarcar hasta mañana. Lo siento, tengo que hacer mucho equipaje. Entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo ha pasado bien? Sí, él es maravilloso. ¿Él? Ha sido maravilloso. Oh. Entiendo. Sí.
Solo podremos descansar cuando Nicolás esté a salvo con sus amigos. ¿Recuerda la identificación que tienen que presentar? Sí, claro. Bien, coja su sombrero y su abrigo. Yo me quedaré con Nicolás hasta que usted vuelva. ¿Sí? La lancha espera para llevar al doctor Watson a tierra, señor. Gracias, Sanford. Buena suerte, amigo mío, y dése prisa. Puede confiar en mí, Holmes. Adiós, Nicolás. Buena suerte. ¿Cuánto cree que tardará, señor Holmes? Una media hora, más o menos. Nadie podrá decir que no ha sido un viaje excitante. Era de esperar. Nos habríamos muerto de aburrimiento de no haber sido así. ¿Sí? Perdone, Holmes, he olvidado mi pipa. No haga ninguna tontería, Holmes. Apuesto que está sorprendido de verme. Pues la verdad, sí. Las imitaciones son una de mis habilidades. Cuando el doctor Watson dejó el camarote, se me ocurrió imitar su voz. Y salió bien. De todas formas, ha sido una suerte que usted no me oyese. Sí, ¿verdad? Tendrá que concederme, señor Holmes, que el último truco ha sido mío. ¡Dubek! Nuestro objetivo no es matar al señor Holmes, sino sacar de aquí al otro lo antes posible. Eso está mejor. Vamos. Más sinceras felicitaciones y las de mis compañeros por el cumplimiento de su azarosa misión, doctor Watson. Gracias, señor Ravitch. Admito que ha sido uno de nuestros casos más difíciles. ¿El señor Holmes nos espera en el barco? Eso es. Está custodiando a su majestad. Nuestro país tiene con ustedes una gran deuda de gratitud. No, no tiene importancia, señor, en absoluto. Síganme, caballeros. Holmes. ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está? Disculpe. ¿Estos caballeros se han identificado correctamente? Sí, desde luego que sí. ¿Qué importa eso ahora? Llame al camarero, Watson. ¿Dónde está Nicolás? ¿Qué ha hecho con él? Señor Holmes, ¿qué ha pasado? El doctor Watson nos aseguró que su majestad estaba a salvo bajo su custodia. Holmes, tiene que haber una explicación. Señores, me apena su evidente falta de confianza en mí. ¿Llamaba usted, señor? ¡Su majestad, el rey Nicolás! Está a salvo, señor. Dios sea loado. ¿Qué? Majestad. ¿Qué está diciendo el rey Nicolás? No entiendo nada. ¿Y el joven que asumió su identidad, señor? Está sano y salvo. Tuvimos un aviso de tierra. Los tres hombres han sido detenidos por la policía. ¿Y dejó que lo ataran y que secuestraran al otro? Naturalmente, para que se fueran del barco y así salvar a su majestad. Nunca se lo agradeceré bastante, Holmes. Que hayáis llegado sano y salvo es suficiente para mí. Y a usted también, señor Watson. Gracias, señor. Más vale que nos vayamos cuanto antes, majestad. Adiós, majestad. Nunca olvidaremos haber tenido la excepcional distinción de que un rey nos haya servido el desayuno en la cama. Majestad. Adiós, amigos. Adiós, señor. ¿Por qué no me lo dijo? Pensó que no podía confiar en mí. Amigo mío, sabe que tengo la mayor confianza en usted. Pues la verdad, no lo parece. Mi querido Watson, si lo hubiera sabido, ¿habría podido tratar al rey como a un camarero? ¿Cree que no habría sido capaz de interpretar? Temí que a su cara sincera se le escapara el secreto. Sí, Watson, se lo aconsejo. Si alguna vez piensa dedicarse a otra profesión, nunca se le ocurra intentar ser actor.